Vamos a ver la configuración del GPS Sinotrack. Vamos a abrirlo. Y tenemos el GPS con sus cables, una capita para que se adhiera y su manual donde explica el procedimiento y las funciones. Ahora vamos a insertar el chip que hemos comprado. Para insertar el chip se tiene que destornillar estos dos pernitos acá, uno y acá otro. Ya está esto que vemos acá, se destornilla y sale esta tapita. Se corre un poco. Y acá es donde se inserta el chip. Acá tenemos el chip. Este es el chip normal, como lo ven acá. Este es un chip normal. No es necesario sacarlo el microchip. No es necesario sacarlo la parte interna, sino todo completo. Veamos. Aquí en el GPS también tiene su indicativo. Se inserta de esta manera, con la raya, con este ángulo mirando hacia este lado, como lo ven acá, SIM hacia este lado. No lo inserten de esta forma porque no va a funcionar. Se inserta de esta manera, ¿ok? Se inserta a la ranura. Se inserta. Y va a comenzar. Sonó dos clics. Y automáticamente va a comenzar a alumbrar el GPS. Si lo ven, el azul anaranjado. Eso indica que ya está operando el GPS. Tenga en cuenta que el GPS usualmente viene con un poco de carga, el cual le permite probar antes de instalarlo. Si es que no tuviera carga, se recomienda cargarlo con una batería con los dos cables, uno al positivo y el otro al negativo. Ok, veamos, vamos a probar llamando a este chip. Este chip tiene, vamos a ver, GPS de prueba. Ponemos en altavoz para escuchar. 4.5 GHz de Movistar. Ahí está timbrando una vez. A la segunda se cuelga y nosotros también colgamos. Ahora nos va a entrar un mensaje de texto. Vamos a esperar al mensaje de texto. El GPS sigue alumbrando. Ahí está el mensaje de texto, como podrán ver. Este es el mensaje de texto. Vamos
a llevar al GPS hacia un aire libre para que pueda coger la señal del GPS. Ok, vamos al aire libre. Ahora estamos en el aire libre. Vamos a esperar acá por un alrededor de 30 segundos para que pueda configurarse y también que nos pueda enviar los datos exactos de la ubicación. Ahora ya lo tenemos aquí, el GPS aún sigue parpadeando, sigue con la luz. Ahora vamos a timbrar otra vez al GPS. Veamos. Tenga en cuenta que ya hemos salido un promedio de 30 segundos para que el GPS pueda captar la señal del satélite. Vamos a timbrar otra vez. Ahora sí nos va a enviar los datos exactos de la ubicación. Veamos. Abrimos acá el mensaje. Ahí está, 4:39, 4:39. Ahora sí podemos abrir aquí el enlace y nos puede dar la ubicación exacta del GPS. Ok, es así cómo funciona. Aquí en el detalle de los mensajes, acá podemos ver que dice, este es el ID, el que dice ID, este es el ID del mismo GPS que se ve acá. Este es el ID, a eso se refiere. Y aquí que dice BAT, no sé si lo pueden ver, BAT número 4. Quiere decir que la batería del 0 al 5 está en 4 de batería. Ok, ahora vamos a ver cómo podemos ver desde el aplicativo Sinotrack. Veamos. Ingresamos acá al aplicativo Sinotrack. Para ello, uno se va acá al Play Store, pone acá Sinotrack GPS. Ahí, este es el aplicativo. Ya se ha instalado en este caso. Vamos a abrir. Y aquí escogemos, aquí muy importante, escogemos Sinotracking. ¿Ok? Sinotracking. Esta opción, no las demás, porque si no, no va a funcionar. Sinotracking, se instala el Sinotracking. Acá ponemos el user es el ID que está en el GPS, que vendría a ser 91, sería 91 70. Otra vez 07. Verificamos 91 70 414 17. Password, el password siempre es del 1 al 6. 1 2 3 4 5 6 siempre. Ok, veamos, nos logueamos. Como podrán ver acá, dice, este es el GPS, este es el vehículo. Dice, no active, o sea, no está activado. Para ello, vamos a enviar los mensajes de texto
que son de la instalación. Primero se envía para configurar el APN. Copiamos y pegamos acá. Entonces se envía este código 80 30.000 APN. Se envía y cuando uno envía nos va a responder como set OK. Ahí está. Set OK quiere decir que ya está configurado. Es el APN. Ahora vayamos a agregar el GPS al servidor. Copiamos y pegamos. Enviamos ese código y ahí nos va a responder set OK. Ahí recién ya podrá usted verlo aquí en el aplicativo. Vamos, salimos y abrimos otra vez. Ahora dice online, aquí, online, aquí en esta parte. Entonces ya está agregado el GPS al servidor de Sinotracking. Veamos la posición del GPS. Está actualizando. Seleccionamos otra vez. Está cargando. Y como usted podrá ver, la posición de este GPS es igual al que nos salió en los mensajes. Ahí, ¿verdad? Perdón. Aquí. Entonces, esas son las dos formas de poder saber la ubicación del GPS. Y bueno, recordar que siempre, para que funcione, siempre el chip debe tener al menos una recarga de 5 soles para que pueda recibir y enviar mensajes. Tengan presente ello, la recarga de 5 soles. Ok. Y bueno, eso sería todo. También recordar, acá de paso, este es el manual. Todo lo explicado en este video se detalla aquí en el manual. Aquí también está sobre el APN. No sé si lo pueden ver. El APN, el número 7 es el código que envié para agregar al servidor. Y bueno, la conexión a la batería, ¿no? En el caso de que no tenga, que el GPS no tenga batería, no, o si esté descargado, instálelo, conéctelo por 5 minutos a la batería para que pueda configurar el GPS. Tenga muy presente, muy en claro, la conexión a la batería. El rojo es para el positivo y el negro es para el negativo. Si es que usted pone al revés, lo va a quemar, lo va a quemar al GPS y no va a servir. El otro cablecito naranja es para el contacto. Ok, ahí está. Y bueno, se instala a motos, a carros, camiones, es de 12, 24 voltios. Ahí está. Los demás mandos. Y bueno, sería todo. GPS Tracker ST 901.